Yo creo que el cooperativismo es la herramienta fundamental de la economía social. Pero nosotros se nos tiene que hacer carne. Y acá quiero aprovechar, y quiero que lo tomen bien, no quiero que lo tomen mal. Yo, en un acto anterior, dije que en 10 días más íbamos a presentar la reglamentación de la ley. Le vamos a dar una prórroga de unos 5 días más para que presentemos la ley reglamentada del cooperativismo de nuestra provincia. Y lo queremos decir ante un presidente y un expresidente del INAES. Porque este es el compromiso que nosotros tenemos. Yo siempre sé que hay muchas cooperativas que están creciendo, que están en vía de fomento, en lo mismo que el mutualismo, y queremos que el Estado juegue un rol fundamental en esto. El Estado tiene que garantizar lo que es la independencia de la economía, lo que es mantener nuestra soberanía del punto de vista de manejarnos políticamente, pero en el buen sentido de la palabra, y también la justicia social, que sí o sí la tiene que dar el Estado. La firma del convenio para nosotros es un hecho muy importante, un hecho trascendental, porque demuestra que se puede trabajar de manera conjunta, que se puede trabajar de manera sistematizada entre la nación, las provincias, los municipios, en favor del desarrollo cooperativo y mutual. Realmente nosotros creemos que la celebración de un convenio de esta naturaleza potencia la posibilidad de desarrollo de las entidades, pero al mismo tiempo también fortalece la actividad que realizan los estados, el Estado Nacional conjuntamente con los estados provinciales en favor del desarrollo, del control público, de cumplir cada uno de nosotros mejor las funciones que tenemos a cargo. El Estado Nacional y los estados provinciales trabajando de manera conjunta del modo en que tenemos que hacerlo, porque esto es lo que todos los argentinos nos piden, generando trabajando juntos y generando confianza.